Dios, es hermosa. Es justo lo que necesito ahora. Y mira esa maldita vista. Oh, y eso es lo que quiero. Bueno, está disponible este fin de semana. O tal vez por eso. ¿Qué? ¿Eso es por noche? Wow. 100 miedo. ¿Por qué no? Hola. 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 ¿Estoy interrumpiendo? No, nada de eso. Mi amor. ¿Qué pasa, hermano? No pasa nada. Solo dejé a alguien en el vecindario. Y pasé por si quieres que te lleve. Oh, sí. ¿Sí? Sí, estábamos terminando. ¿Necesita tu permiso en la app o puedes ir directo? Creo que esta vez nos saldremos con la nuestra. ¿Qué estaban viendo? Esta casa en la costa, pensamos que sería divertido si fuéramos este fin de semana para celebrar que conseguimos el capital. Tendremos mucho trabajo. Pensamos que sería bueno tomarnos unas vacaciones antes de empezar. Sí, genial. Solo voy a buscar mi chaqueta. Ah, bien. Oye, iba a mandarte un mensaje. Felicidades, es un gran logro. Gracias, hermano. Sí, sí. Bien, podemos irnos. ¿Estás lista? Sí. Ah, de acuerdo. Te quiero, hermano. Yo te quiero más. Buenas noches. Buenas noches. No puedo creer que en realidad esté deseando pasar un fin de semana con tu hermano. Casi me había rendido con él, pero al parecer Mina lo ha despertado. Ah, no lo sé. De hecho, está motivado, está trabajando, ha vuelto a la escuela. No sé si llamar a 2 clases nocturnas regresar a la escuela. No, pero sí es una influencia positiva. Dime cómo esa relación tiene algún futuro. Ella es... Ya sabes, ella es... Es todo un paquete. Sí, y luego está mi hermano, que solo es un conductor de Lyft. Lo expulsaron de la universidad y estuvo en la cárcel por golpear a un tipo hasta casi matarlo afuera de su fraternidad. Solo digo que nunca lo había visto así. Realmente la ama y es tierno. Sí, claro que la ama. Se ganó la maldita lotería. No te muevas. ¿Qué me hiciste? Ay, sí. Era muy grande. Oh, qué asco. ¿Lo quieres? No, no lo quiero. Es tuyo. ¿Por qué lo querría? Es tuyo ahora. Vamos, tómalo. No. No acabas de hacer eso. Déjame ver. Aún déjame está ver tu en mi dedo. Déjame verlo. ¿Es en serio? ¡Hola! ¡Josh! ¡Hola! Dijeron que sin mascotas. Oh, es tranquilo, todo estará bien. No, los propietarios no se toman eso a la ligera, Josh. Nos van a echar. Oh, sí, será muy gracioso conducir por todo el estado y tener que volver enseguida. Mira, lo esconderemos hasta que el dueño se vaya, ¿de acuerdo? ¿Qué? Estará bien. Acarícialo. ¿Qué? No. Dale un beso. No. Harás que se sienta inseguro, en serio. Así se hace. Buen chico, Reggie. Esto parece completamente normal. ¿Verdad? Sí. Nada que provoque señales de alerta. Solo que... No todos son unos malditos racistas. Mira, ¿cuántos lugares has reservado con ellos? 1. De acuerdo, ahí lo tienes. Sí, pero obtuvo 5 estrellas. ¿Cuántos lugares hemos reservado? 3. ¿Qué? Es más que uno, Josh. Vamos, es la misma casa, las mismas fechas. ¿Su solicitud es denegada y la tuya es aceptada 1 hora después? Mira, la discriminación obviamente existe. Y el nombre Mina Mohammadi, sí, nos remite al Medio Oriente. Solo digo. ¿Por qué esa sería la única explicación posible? Sí, claro, tienes razón. Mejor hay que darle a este blanco desconocido el beneficio de la duda. Darle a todos el beneficio de la duda, es lo que digo. Sí, claro, eso es maravilloso, hombre. Amor y paz. Vigilados. ¿Qué, ya llegamos? Eso parece. ¿Vas a esconder a tu perro?
Si ladra, estamos arruinados. No dirá ni pío. Qué lindo. Muy agradable. Debe estar en alguna parte. ¡Hola! Wow. ¡Ay, mira esto! Ah, con esto me conformo. ¿Tiene su teléfono? Sí, aquí. Hola. Así que decidieron venir todos, ¿eh? Lo siento, estaba tratando de llamarte. Sí, los esperaba hace una hora. ¿Está todo bien? Sí, solo salimos un poco tarde. Luego nos detuvimos a comprar cosas. Debe ser Taylor, soy Charlie. Sí, soy yo. ¿Es tu propiedad? ¿Por qué lo dices de forma ofensiva? No quise decirlo de esa manera. Es casa de mi hermano. Yo solo me hago cargo. Él está en el área de la bahía. Nunca la usa. Bueno, un día seremos dueños de una segunda casa que nunca usemos. Ella es mi esposa Michelle. Hola. Él es mi hermano Josh y mi compañera Mina. Mi compañera de trabajo y novia de Josh. ¿Cómo te mezclaste con esta familia? ¿A qué te refieres? Oh, no quise decirlo de esa manera. Vamos, les mostraré el resto de la casa. ¡Wow! Este imbécil de alguna manera superó mis expectativas. Sí, es verdad. ¿Qué tipo? No puedo creer que le demos nuestro dinero. Oh, cariño. ¿Qué? Es solo que... ya llegamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Vamos a divertirnos, estaremos juntos y... pronto volveremos a casa, ¿sí? Bien, este es el apagador. Y les mostraré... Hola. Oh, vaya. Les mostraré la parte de atrás y luego los dejaré solos. De acuerdo. Wow, es hermoso. Sí, ahí lo tienen. El mar. El jacuzzi está por aquí. Las instrucciones están al lado. Allá hay un baño, en esa puerta de la esquina. Toallas y todo lo necesario. Ah, qué bien. Genial. Sí, es agradable entrar al anochecer. Las estrellas son una locura. Maldición, debí traer el telescopio. Lo pensé, pero lo olvidé por completo. Sí. ¿Para qué necesitan un telescopio en la ciudad? A menos que seas un mirón o algo así. Puedo prestarles uno. Si prometen cuidarlo bien, se los traeré. Oh, está bien. No quiero molestarlo. No, no hay problema. Debería tener uno aquí. Es mi culpa. Lo siento. Bien, entonces los dejaré tranquilos. Hay un paquete de bienvenida en el desván con mi número de teléfono, información de la red y demás. Estoy muy cerca si necesitan algo. De lo contrario, sigan los procedimientos de salida cuando se vayan y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Lo apreciamos. Bien. Gracias. Oye, amigo, ¿eres tú quien hace las reservas para este lugar? Sí, yo me encargo. Traté de alquilar esta casa por el mismo periodo de tiempo, pero mi solicitud fue denegada. ¿Me dirías por qué? No lo sé. Mucha gente quiere alquilar este lugar. No recuerdo que la solicitaras. Sí, cariño. Es un poco extraño porque mi solicitud fue denegada, pero luego Charlie, un hombre blanco, presentó una solicitud idéntica una hora después y la suya fue aceptada. No tenemos que discutir esto ahora. Mina Mohammadi, ¿puede recordarlo? Si no te gusta la casa o tienes algún otro problema, la política de cancelación se detalla claramente. Fuera de eso, no tengo nada más que discutir contigo.
Bueno, entendemos. Gracias. Idiota. Oye. ¿Quieres que guardemos los víveres? Sí. Es una hermosa casa, ¿eh, brother? Trae un whisky o dos. Y miremos el cinturón de Brorion. Tomemos un Pinot Grillo. Pongamos una comedia bromántica. Joseph Gordon-Levitt todo el día y toda la noche. Fumemos un porro. Demos un largo paseo por el Browseano. Sí, un poco de arena con mi brother. Broma perfecta entre brothers. De acuerdo, ya es suficiente. Un paseo suena agradable. No estaba bromeando. Después de guardar estas cosas, ¿quieren ver la propiedad? Absolutamente. ¡Oh, en serio! Michelle anotó un gol de centro. Fue gracioso. Vamos. Red Casa del Acantilado. Contraseña Viento Marino. Vamos, corre. Rayos. Ven aquí. Ven. Haciendo. Te di un buen susto. ¿Qué es eso? Espeluznante puerta con código electrónico. Es genial. Más si hubiera funcionado. Eres un tonto. Vamos, nos esperan. Está bien. Creo que es un poco intensa, ¿verdad? Sí. No te preocupes. Se vuelve menos difícil. Es reconfortante. Me aterra que quiera dejarme. ¿Por qué dices eso? Es increíblemente inteligente y talentosa y... solo por ella quiero estar mejor y quisiera ser un reto y una inspiración, pero siento que ni siquiera me necesita. Que ya logró lo que quería. ¿Crees que tiene sentido? Sí, desde luego. Créeme, escuché todo lo que dijiste y creo que lo que ella necesita de ti es
que no ocupes el mismo espacio que su compañero de trabajo. Solo es eso para él. Creo que necesitas ser cariñoso y comprensivo. Importa más de lo que crees. Bien, entonces, ¿no te molesta que ella ocupe un espacio tan grande en la vida de tu esposo? Bueno, no, obvio no. Pero sí, si solo tienen ese negocio creativo en marcha, y me alegra que lo comparta con alguien. Hola. Ay, me congelo. ¿Sí? ¿Están listos para regresar? ¿Sí? ¿Sí? Hace frío. Miren lo que tenemos aquí. Alguien trata de obtener 5 estrellas. Sé que no nos gusta ese hombre, pero me alegra tener esto el fin de semana. Sí. Sí. Lo siento, ¿aceptarán que entre y salga cuando le plazca? Bueno, sí. Dijo que lo traería esta noche. Así que... Sí. Pudo haberlo dejado en la entrada. ¿A ustedes no les parece espeluznante? Lo siento. Ya no diré nada. Divirtámonos. Sí. ¿Quieren un trago? Por favor, sí. Esto luce increíble. Sí, es hermoso. ¿Entonces saldremos mañana temprano? Sí, tardaremos al menos 2 horas en llegar a la cascada. Charlie se ha estado burlando de mí por comprar un paquete de hidratación solo para esta caminata. Es la cosa más nerd que he visto, pero te amo y me encanta que quieras planear todo. Estoy emocionada. ¿Y qué haremos esta noche? No sé qué clase de actividad prefieran. Michelle, ¿no tenías una sorpresa para nosotros? ¿Esta noche? Estaba pensando que tal vez mañana, no lo sé. ¿Qué? Solo ve a buscarla. Ve por ella. De acuerdo. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes qué están planeando? ¿Qué pasa? No sé qué está pasando. ¿Qué están planeando? La traviesa de Michelle. ¿Qué? ¿Eso es? Sí. Oh, Dios mío. Oh, por Dios, no lo he hecho desde la noche que nos conocimos. ¿De dónde la sacaste? Mina ya te contó cómo nos conocimos, ¿verdad? Sí, desde luego. He escuchado por años que si le das un poco de éxtasis a este chico, se convierte en una bailarina. Ah, bueno. Hay fotos de esa noche en la que parece que estamos intoxicados en la pista de baile. Entonces, ¿consumiremos drogas? Rayos, chicos. No quisiera hacer un aguafiestas, pero tal vez me vaya a dormir porque fue una semana terrible en el trabajo y me estoy cayendo de cansancio. De acuerdo. Si no tienes ganas, no tenemos que hacerlo esta noche, ¿verdad? ¿Sí? ¡Oh, Dios! No. Por favor, háganlo en serio. Sé que si sigo adelante, mañana no estaré en forma para la caminata. Solo dejen lo suficiente para que todos nos divirtamos mañana. Sí, solo un poco. ¿Sí? ¿Un poco? Un poco. Un poco. ¡Sí! ¡Sí!
debido a la rotación de la Tierra, se hubiera golpeado un minuto después, no habría aterrizado en el mar y los dinosaurios seguirían gobernando la Tierra. ¿Crees que la gente de las cavernas le temía a los asteroides? ¿Lo dices porque crees que los cavernícolas y los dinosaurios vivían juntos? No, idiota. Sé que pasó un tiempo después de los dinosaurios, antes de que la gente se estableciera. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la extinción de los dinosaurios y la aparición del Homo sapiens? No contestaré tu interrogatorio. Hermano, vete al diablo. 65 millones de años. Bien, tú ganas. Voy por otra. ¿Quieres algo? Estoy bien, cariño. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú, Reggie? ¿Quieres algo? ¿Quieres ver? Sí. ¿Qué estás haciendo? Haciendo lo mismo que hacen esos mirones citadinos de los que la gente siempre habla. ¿Ves algo? Una casa con las luces encendidas. ¿Ah, sí? ¿Hay gente haciéndolo? ¡Ay, carajo! ¿Qué? Alguien estaba mirando directamente hacia acá. ¿Qué? No. Hablo en serio, mira. ¡Oh, Dios mío! ¿Es Taylor? Está bien, se acabó la broma. Haciendo? Cállate. ¿Es en serio? ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Vete a la mierda! Nunca intentes superar al bromista. Me alegra haber hecho esto. A mí también. Será un año divertido, ¿verdad? Sí. Finalmente resultó, es genial. Voy a ver a Josh. Despierta. Hola, cariño. ¿Qué haces aquí solo? Estoy muy cómodo. No, vamos, son nuestras vacaciones. Nunca podemos estar juntos así. Lo sé, bebé, ya voy, ¿de acuerdo? Ya voy. ¿Por qué tenías que beber tanto? Te dije que fueras despacio. ¿Todo bien? Está roncando. Bueno, no sé tú, pero yo voy a entrar en este jacuzzi. No sé, estoy molesta. Solo quiero... Sí, tal vez sí quiero entrar al jacuzzi. Veré qué me pongo, te veo aquí. Bien. Hidrátate, hidrátate, hidrátate. ¿Qué tal está? No, por Dios, entra. Oh, genial. ¿Verdad? Y con la niebla alrededor. Sí. Ay, es delicioso. ¿Sabes qué es más genial? El agua que sale a presión. Yo también quiero. Déjame intentarlo. Cambiemos. Ay, esto es increíble.
¿Te digo algo, Mina? ¿Comprarás un jacuzzi para la oficina? Creo que eres brillante. Gracias. Lo eres. Haces que mejore en mi trabajo y eres graciosa y linda. Eres en verdad genial y estoy muy feliz de conocerte y de trabajar contigo. Si vamos a ponernos todos cursi, siento lo mismo por ti. Creo que tenemos una verdadera sociedad. Sinceramente, no pensé que fuera posible. Siempre siento que la gente me defraudará. Pero tú sigues sin defraudarme. Es extraño. Salud. Salud. Regrésame a mi lugar. No. ¿Lo compartimos? Sí, compártelo. ¿Estás bien ahí? Sí. Wow. Reggie. Reggie, ven aquí. Wow. ¿Eso qué fue? No lo sé. Quizás Reggie tenga razón. Ya es hora de dormir. Buenas noches, Charlie. Está bien, ya me voy. La bailarina está viva. Difícilmente. ¿Se divirtieron? Uh-huh. Vamos, tenemos que irnos. No quiero quedarme atrapada en la oscuridad de regreso. ¿Vas a ir? Aquí estoy tratando de decidirlo. Ya, terminen de comer y vámonos. Estoy cansada. No creo que vaya a divertirme. De acuerdo. ¿Qué? Nada, es solo que
¿Sabes? No recuerdo bien lo que pasó anoche, pero sí creo recordar que alguien me reprendió por no aprovechar nuestras divertidas vacaciones. Me dijo algo acerca de que nunca podemos estar juntos así. Está bien. ¿Estamos a mano? No tengo que ir. Puedo quedarme aquí contigo. No puedes dejar a Michelle. Mira lo emocionada que está. Bueno, Charlie y ella pasarán el día solos. No creo que eso pase. Supongo que estoy un poco atrapado aquí, ¿no? Lo siento, pero te recompensaré, lo prometo. Podemos pasar una noche divertida cuando regreses. Está bien. Te quiero. Te quiero. Mina, Charlie, vamos, deben cambiarse. ¿Sabes qué? Parece que Mina no nos acompañará. No, ¿en serio? Me siento muy mal. De acuerdo, bueno, tú te lo pierdes. Charlie, vamos. Hay que irnos. No, no hagas eso. Vamos, anímate. Lo lamento. Bien, tú cocinarás esta noche y yo me voy sola. Sí, de acuerdo. Josh, ¿listo? Sí, sí. Te quiero. Te quiero. Ah, y Reggie todavía está atado atrás. ¿Lo vigilas después por si Taylor aparece? Sí, lo haré, mi amor. Gracias. ¿Estás bien? La verdad, no. ¿Cómo te sientes? ¿En qué piensas? Eso no estuvo bien. No debe volver a suceder. No. ¿En verdad? Sí, estoy de acuerdo. Juro que amo a tu hermano. Lo sé. En fin, Charlie terminó dándole mi teléfono y ella me envió un mensaje con el remate de un chiste que había arruinado la noche en que nos conocimos. Eso fue muy tierno. ¿Cuál era el remate? No me hagas decirlo. Wow. ¿Sabes? Charlie y tú tienen la mejor historia de cómo se conocieron. Creo que es muy buena. Aunque conozco a una persona que piensa lo contrario. ¿Qué quieres decir con eso? Espera, ¿sabes que cuando Charlie y yo nos conocimos, Jen y él estaban juntos, ¿verdad? ¿De verdad? Ah, entonces la noche del éxtasis era en realidad... Sí, tenía novia. Oh. Lo sé. No era lo ideal. En ocasiones pienso en ella. Era una buena persona, no se lo merecía. Bueno, no diría que él era totalmente inocente. ¿De qué hablas? Bueno, creo que le sucedió algo parecido con su novia anterior. ¿Qué? ¿Estaba con alguien cuando conoció a Jen? Sí, yo... Eso creo. No recuerdo todos los detalles, pero... Recuerdo a Zoe y lo de Jen sucedió muy rápido. Demasiado rápido, ¿sabías eso? No, no lo sabía. Escucha, yo solo quise decir que no deberías sentirte mal por Jen. No, está bien. Ni siquiera sé de qué estoy hablando. Esto fue como hace 10 años. Josh, está bien, sigamos caminando. Thank you.
Hola. Hicimos un buen trabajo. Puedes seguir durmiendo, yo terminaré. ¡Charlie! Dime que no es una cámara. No puede ser. Llamaré a la policía. No, espera, espera, espera. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Mierda! No. No podemos llamar a la policía. ¿Por qué? Todo está grabado. Si reportamos esto, Michelle y Josh entonces lo sabrán. ¿Entonces qué? ¿Dejamos que este maldito racista pervertido se salga con la suya? Ya lo sé, déjame pensar. Solo pienso en lo que puede estar haciendo. Fingiremos que no pasó nada. ¿Qué? ¿Cuáles son nuestras opciones? No lo sé. Amenazarlo para que nos dé la grabación. Estoy seguro que amenazarlo es la mejor manera de asegurarse de que le muestre todo a Michelle y Josh. Lo voy a matar. De acuerdo. Claramente no podemos pasar la noche aquí, así que solo tenemos que pensar en una razón para explicarles por qué debemos irnos. Como... que Taylor vino y dijo alguna estupidez racista o algo así. ¿Sabes lo protector que es Josh contigo? No se iría sin confrontarlo. Sí, pero me ocuparé de Josh. No. Si empezamos a decir mentiras, solo lo complicaremos. Ay, vamos. Todo estará bien. ¿Entonces no hacemos nada? ¿Es lo que dices? No puede mostrarle a nadie la grabación o lo descubrirán. Él es el único que la verá. Pasamos la noche y nos vamos por la mañana. Nunca ocurrió. Hola. Pensamos que ustedes ya se habían perdido. ¿No? Alguien está bronceado y sexy. ¿Oh, sí? Sí. ¿Te divertiste? Uh-huh. Hola. Te eché de menos. ¿Todo está bien? Sí. ¿Qué sucede? ¿Sabes qué? Déjame quitarme esta ropa, darme una ducha y luego te contaré la conmovedora historia de nuestra caminata. ¿Y vas a darte una ducha? Sí, ¿no me oliste? No, claro. Es solo que tu apariencia me excita. ¿Ah, sí? Sí. Uy, de acuerdo. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decir? No lo sé. ¿Estás bien? ¿Zoe y tú se separaron cuando empezaste a salir con Jen? ¿Qué? ¿De dónde salió eso, Michelle? Michelle, ¿hola? No recuerdo exactamente cómo pasó, pero sí, tal vez fue... una situación en la que estuvimos juntos por primera vez mientras yo aún estaba con Zoe. ¿Entonces cuando conociste a Jen estabas con Zoe? Creo que sí, pero... ¿Por qué hablamos de esto? Solo pensaba en nosotros y en las circunstancias en las que nos conocimos. Y pensé que era curioso saber que este es un patrón para ti.
De acuerdo, esta es una conversación que tuviste con Josh, supongo. ¿Qué dijo exactamente el estúpido de mi hermano? No digas eso. No, me da escalofrío pensar que Josh ha estado analizando tanto mi historial de citas. Me pregunto por qué me mentiste en ese momento. No creo que te haya mentido, no recuerdo los detalles. Lo que haya dicho entonces probablemente era cierto. Desde luego. Las tortugas marinas son antiguas navegantes, presentes en todos los mares, salvo en los de agua fría. Estos reptiles marinos están adaptados a la vida en movimiento. Las tortugas marinas de acuerdo. Existen desde la era no. de los dinosaurios. Las más antiguas no vamos a hacer esto así, no terminará este viaje. Nos vamos a drogar, vamos a divertirnos, Mina. Lo siento. Pero ustedes son libres de hacer lo que quieran. No seré un obstáculo. En realidad, no. Creo que también me abstendré esta vez. No. Arriba. Levántense, dijimos. Cariño, ¿y si pasamos una noche más tranquila con juegos de mesa o algo así? ¿Saben qué? Adelante. Desperdicien la última noche. Creí que habíamos venido a pasar un buen rato. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¿Dónde está el paquete? Ni me digan que se lo terminaron porque me enfadaré. Está ahí junto a la barra. Hay suficiente. ¿Segura que quieres hacerlo? Este era el plan. Ayer me dormí temprano para poder hacer esto. Hoy entonces sí estoy segura. De acuerdo. Bien. ¡Rich! Oigan, ¿dónde está Reggie? Cariño, lo siento mucho. Estaba tan agotada esta mañana, lo olvidé por completo. ¿Qué sucede? Genial, es bueno saberlo. No. ¡Rich! No. ¡Reggie! De acuerdo. Tiene que estar aquí en alguna parte. ¡Mierda! Josh, está bien. Lo encontraremos. Vamos a separarnos. ¿Y si se fue hacia el acantilado? ¡Mierda! ¡Reggie! 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 Se les perdió el perro. ¡Reggie! 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 ¡Oye, Reg! ¡Vamos, Reg! ¡Reggie! ¿Lo tienen? No, está muy oscuro. Es peligroso. Oye, ¿olvidaste apagar el jacuzzi anoche? No sirve. No lo sé, tal vez. Bueno, en fin, llamé a Taylor. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque no funciona. Y me gustaría que funcionara para poder entrar en él. ¿Entonces vendrá ahora mismo? Sí. ¿Quién vendrá ahora mismo? Taylor viene a arreglar el jacuzzi. Uh-huh. Mi amor, me hubieras dicho antes de llamarlo. Vendrá un momento. ¿Cuál es el problema? Lo sé, solo que a Mina no le agrada. Bien. No importa. Bien, bien. Oigan, esperen. ¿Y si él se lo llevó? ¿Si se llevó a quién? ¿Qué? ¿Y si Taylor pasó y vio a Reggie? ¿Crees que Taylor se llevó a Reggie? Podría ser. Bueno, no creo que hubiera aceptado venir a ayudarme si tiene a tu perro como rehén. Supongo que ya veremos. ¿Le preguntarás directamente? Sí. Entonces se enterará de que metimos un perro en su casa si le preguntas por él. Mi maldito perro desapareció, ¿de acuerdo? Si sabe algo, entonces lo voy a averiguar.
Ya llegó. Al fin. Buenas noches, amigo. Oye, ¿hoy entraste a la casa? ¿Qué? No, no lo hice. He estado en mi casa todo el día en el sofá con una botella. ¿En verdad? Sí, así es. Sí. ¿La chica blanca está aquí? Llamó por lo del jacuzzi. ¿Te llevaste a mi perro? ¿Qué? ¿No escuchaste lo que dije? No, escuché lo que dijiste, socio. Solo trato de averiguar por qué trajiste aquí a un perro. Solo responde la pregunta. No. No me llevé a tu perro. Miren, hola. Te llamé, estoy... Seré honesta, estoy drogada. Me encantaría meterme en ese jacuzzi lo antes posible. Gracias. Tal vez no debería estar a solas con él. Bebé, ¿en qué estás pensando? No sé. No sé qué pensar. ¿Qué puedo hacer? Busquemos a Reggie. Salgamos de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué diablos? Está bien, esperen. Sí. Sí. Estaba programada la limpieza. Ahora funcionará bien. Oh, muchas gracias, mi salvador. Bueno. Disfruten su última noche. Gracias. Quédate conmigo hasta que se caliente. ¡Reggie! ¡Ven aquí, Reg! ¡Reggie! ¡Reggie! Oye. Espero que encuentren al perro. Yo tengo dos perros. Toda esa política de no traer mascotas es idea de mi hermano, pero... Tranquila, no diré nada. Sé guardar un secreto. Bueno, si no hay nada más. En realidad, ¿podría mostrarte una cosa muy rápido? Sí. Ah, déjame adivinar. Es ese inodoro, ¿eh? Sí. Sí, tienes que bajar la palanca más tiempo de lo normal. Solo quiero que sepas que si alguna vez haces algo con esa grabación, iremos con la policía. Disculpa. Lo sabemos, ¿entendido? Mira, realmente no sé qué está pasando. ¿De qué se trata? Cielos, ¿en verdad me obligarás a hacer esto? ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Escucha, te descubrimos. Oye, no sé qué clase de trampa es esta, pero adelante, llama a la policía. ¿Me estás escuchando? No tengo nada que ver con esa cosa. Estoy dando una maldita salida, podríamos haberte entregado. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si soy yo quien llama a la policía? ¿Qué? ¿Eh? No, no lo harás. Oye, oye, no, oye. No dejaré que lo haga. ¡Reggie! No sé qué demonios crees que pasa aquí, pero ya basta. No permitiré que me acuses de esto. ¡No vas a hacerlo! ¡Los de detente. Tu maldita raza siempre están tratando de... ¡Josh, espera! ¡Josh! ¡Ya basta! ¡Detente! ¡Oye! ¡No pasó nada! ¡Detente! ¡Ya es suficiente! ¡Oye! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera, espera! ¡Imbécil! ¡Ah!
Estaba a punto de llamar a la policía. Me asusté y todo se salió de control. Lo siento. Maldición. Estamos arruinados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¡Hablen! Nos estaba grabando. ¿Qué? Estaba tomando una ducha hace rato. Y vi algo muy extraño. Como una cámara. Pero no estaba segura y estaba muy asustada. No sabía qué hacer mientras estaba pensando en eso. Ustedes volvieron a la casa y solo iba a olvidarlo. Esperaba que no fuera real, pero cuando llegó Taylor no pude contenerme y lo interrogué, entonces... Definitivamente es una cámara. Y luego Josh nos escuchó pelear. Me equivoqué. Lo siento mucho, debí habértelo dicho, lo siento. Está bien, shh. Debí habértelo dicho. Oh, por Dios, ¿encontraste otras cámaras? Pero debemos llamar a una ambulancia. ¿Y qué les diremos? Le partió la cara. Lo siento, Josh, no hay forma de evitarlo. Lo estaba atacando cuando entré. Lo sé, pero todo está grabado. Cuando vean esas imágenes, no creo que el argumento de defensa propia se sostenga. No, ese tipo es un maldito racista que nos estaba grabando en la ducha, ¿de acuerdo? No hice nada incorrecto. Adelante. Llama. Iré a ver a Taylor. No fue tu culpa. Solo trataba de protegerte, ¿sabes? Lo sé. Michelle, espera. ¿Qué? No está respirando. ¡Carajo! ¡Carajo! Estaba bien hace un segundo, ¿cierto? Ni siquiera... ¿Cómo pudo haber muerto por eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿qué debemos hacer? No lo sé. Tenemos que llamar a la policía. No podemos hacer eso. Ahora todo cambió. Sí, ahora está muerto. Exactamente. En el segundo en que los llamemos, enviarán a Josh a la cárcel. No tendrán piedad de él. ¡Josh! ¡Mató a un hombre! ¿Eres capaz de comprenderlo? ¿Es lo que está pasando? Sí, lo sé, pero no quiero que mi hermano menor vaya a la cárcel por el resto de su vida. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? No lo sé. Espera, ¿y si fue un accidente? ¿Qué? Escuchen. Había tomado una tonelada de alcohol, ¿cierto? ¿Quién puede decir que no estaba ebrio y cayó por el acantilado? No. No. Tomó de más, vino a limpiar el lugar cuando nos fuimos y se resbaló. No vamos a tener esta conversación. Michelle lo llamó desde su teléfono. Pueden averiguar eso. Sí, pero el registro de llamadas no demuestra... que nosotros lo vimos. Había muchas razones para llamarlo.
Esto es una locura. Y las grabaciones. Todo está ahí. No lo sé. Creo que tendremos que deshacernos de ellas. Era inalámbrica. Esas cosas no tienen mucho alcance. Es probable que el receptor esté en esta casa. No. Podría funcionar. No estoy diciendo que no podamos salir de esto. Estoy diciendo que no quiero que salgamos bien librados. Cariño, yo me ocuparé de todo. No tendrás que involucrarte en esto. Tú no me estás escuchando. No voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que matamos a un tipo que no hicimos nada al respecto. Decirte que saldremos. No diré nada más. No tuviste nada que ver con esto. Ya soy culpable. No, no lo eres. Tú no hiciste nada. No llamé a la policía. Si nos atrapan, soy cómplice de asesinato al igual que Mina y tú. Podemos decir que no estabas con nosotros. Solo vete. Haz lo que tengas que hacer para que podamos irnos. Esto terminará pronto, lo prometo. Esto nunca terminará. Thank you.
¿Qué estás haciendo? ¡Josh! ¡No! Oye, ¿estás loco? Yo lo maté, ¿entendido? No irán a la cárcel por el error que yo cometí. Déjenme terminarlo. Cariño, no vale la pena. Está bien. Solo déjame hacerlo. Tranquilo. Está bien. ¿Entendido? De acuerdo. Bien. Por favor, ten cuidado. Ve despacio. Busquemos esas malditas grabaciones. La peor parte ya pasó. Solo falta una pequeña cosa. Yo te vi. ¿Me viste? ¿De qué estás hablando? Tú y Mina. Está bien, escucha, lo arruiné. Ese fue un grave error. No significó nada. Amor, por favor, lo siento mucho. Lo siento. Charlie, ni siquiera puedo Por favor, mirarte. Perdóname. Déjame explicarte, te lo ruego. ¿Podrías mirarme, cariño, por favor? Te lo suplico. De acuerdo, pero primero, ¿dónde viste eso? ¿Quién eres tú? ¡Espera! ¡Espera, espera! Oye. Oye, ¿qué acaba de pasar? ¿A dónde va? Llegó a su límite. No pudo soportarlo. ¿Qué significa eso? ¿Irá a la policía? No, solo tenía que irse. No, espera, ¿regresará? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Oye! Mira, esto no está bien, Charlie, ¿de acuerdo? Deja de fingir que estás tranquilo. ¡Oye, todo está bien! Mira, solo seguimos el plan. Buscamos las imágenes y luego averiguamos cómo salir.
carajo! Se descompuso, por favor, ayúdame. ¡Oigan! Michelle está en problemas. Está en el camino, vuelvo enseguida. ¿Qué ves? Solo un montón de cajas y basura. Tiene que estar por aquí. ¡Qué desorden! Tú solo busca. ¿Seguro que sabemos lo que estamos buscando? Una computadora, un disco duro, un enrutador. Cualquier cosa. Cielos. ¿Qué? ¿Qué es eso? No debes verlo. ¿Hay algo? No. Una parte de mí esperaba encontrar una sala de control con un montón de monitores de televisión o algo por el estilo. Está bien. Seguiremos buscando. Solo soy una maldita basura. No sé qué diablos me pasa. Y ahora te arrastré a esto. No, no lo hiciste. Vamos a superar esto. Solo necesito un minuto, ¿sí? Voy a subir. Está bien.
¿Cariño? ¿Charlie? Oye, cariño, ¿puedo mostrarte algo? ¿Lo encontraste? No es eso, es... Acabo de recibir un extraño mensaje de Charlie. ¿Qué te dice? ¿Estás bien? La verdad, no. ¿En qué piensas? Eso no estuvo bien. ¿Qué es esto? No lo sé. No debe volver a suceder. Pero son Charlie y tú, ¿cierto? Sí, eso creo. Bueno, sí, pero no lo sé. ¿Qué es lo que no debe volver a suceder? ¿Qué? En la grabación dijiste, eso no debe volver a suceder. ¿De qué estabas hablando? Amor, ¿qué sucede? ¿Por qué Charlie tiene esta foto tuya? ¿Por qué diablos me está enviando esto? No lo sé. ¡No mires eso! Lo siento. ¡Charlie! ¡Maldito, te voy a matar! ¡Me enviaste esta basura y luego te escondes! Thank you.
Adelante. Aquí está el baño, el dormitorio. Venga. Mire la cocina. En esta área tenemos una hermosa vista. La sala tiene wifi y cable. Que lo disfrute.